El recién nacido siglo XX halló en Bolivia un recinto enriquecido por la minería estañífera. Sus casas señoriales, balcones y faros parecían ignorar los conflictos que se incubaban en plazas y mercados. Los caballeros de entonces rondaban las sastrerías, las esquinas, las iglesias. Un ritmo febril de construcción invadía las ciudades. Desde 1870, la hacienda feudal predominó en el campo tras el despojo de las comunidades indígenas. Los modernos ingenios mineros capitalistas dieron lugar a la aparición de la clase obrera, convirtiendo a Bolivia en un país minero. Era la época que estrenó el primer ferrocarril. Y también la hora que contempló las primeras huelgas y matanzas. Estaban aún frescas las huellas de la guerra civil entre liberales y conservadores de 1899. Al son de bandas y a cañonazos se estableció la era liberal. Pero entre los revolucionarios liberales se encontraba con frecuencia el rostro impasible de aymaras y quechuas. Estaban armados. Eran los aguerridos hombres de Zárate, el temible Wilca. Desde la rebelión de Túpac Amaru en 1780, no había aparecido de manera tan tensa y definida la fuerza campesina. Quienes los traicionaron y reprimieron no pudieron evitar que sus imágenes quedaran grabadas en la memoria sensible del país. Toda esta sociedad tambaleó con la crisis mundial de 1929 y con la guerra del Chaco. 100.000 jóvenes bolivianos y paraguayos hallaron la muerte allí. El país jamás volvió a ser lo que antes era. Esta crisis no solo sepultó una señorial manera de vivir, también dio nacimiento a una nueva sensibilidad artística. Esta nueva forma de mirar tuvo nombre y apellido: Cecilio Guzmán de Rojas. En su cuadro, El Evacuado, hallamos una obra que rompe la tradición de pintura religiosa y decorativa para comprometerse con el hombre. Atrás quedan sus retratos de damas criollas embellecidas por el arte. A partir de esta dolorosa experiencia, su mirada se clavó en el hombre andino.
solía exclamar Guzmán de Rojas. El arte solo importa si está al servicio de un gran ideal humano. El pintor potosino se jugó además la vida buscando una identidad pictórica genuina, cuando sostuvo: lo primero que debe hacer un pueblo para tener conciencia de su nacionalidad es descubrir y afianzar su estilo particular, intransferible e indesahuciable. Este carácter propio y la conciencia de tenerlo es la raíz de su independencia. Guzmán de Rojas, que durante 10 años estudió pintura en la Real Academia de San Fernando de Madrid, dedicó varios años a reencontrar el secreto de la pintura coagulatoria, una técnica olvidada desde el Renacimiento. Esta intensa vida de emoción y búsqueda terminó un atardecer de 1950. Con un disparo de revólver que estremeció la región de Llojeta. Las imperturbables presencias que rigen el destino del hombre andino quedaron vulneradas por esta pérdida. No todos los días pierden la transparencia y la roca a un hijo bien amado. El arte boliviano también intentó desde entonces, desveladamente, expresar una naturaleza omnipotente. Un anhelo de titanes, sin duda. El cielo traslúcido, la nieve luminosa, la majestad tranquila de los cerros. Para nombrar estos ámbitos de luz, ya no bastaban el dibujo y el color. Fue una mujer la que se atrevió a enfrentarse a durísimos granitos y basaltos, para arrancarles el rasgo más genuino de los Andes. Marina Núñez del Prado. La vibración altiplánica habita en esta piedra testaruda, extraída de inaccesibles regiones. Rocas que bien pudieron resistir mil siglos de frío y tempestad, se doblegaron sumisas ante las manos invencibles que también encierran la dulzura de Marina. A veces, de su ternura terrestre, brotan cóndores. ¿Cómo explicar que los duros ventisqueros y los granitos de Comanche pueden ser también tibio regazo, leche, fragancia maternal? Habría que decir milagro. Marina Núñez del Prado fue, junto a Guzmán de Rojas, la abanderada en la búsqueda del perfil nítido del arte nacional. Tallar maderas duras fue, para ella, enarbolar la propia identidad, cerrar los puños ante el dolor y la injusticia del mundo, reivindicar la humanidad herida. La piedra puede ser también sensualidad y gracia, un imán blanco que esconde el secreto del amor. A veces, las indóciles maderas y basaltos cobran vida, y parecieran querer exteriorizar una recóndita sensibilidad.
Este es el Illimani. El resplandeciente le llamaron los aymaras. Posiblemente es una de las influencias más marcadas sobre el arte de Marina Núñez del Prado. Pero con seguridad es determinante en la aparición solitaria y desmedida de un Arturo Borda. Casi en todos los cuadros de Borda aparece el Illimani, pintado en los cambiantes tonos del crepúsculo. En la raíz de esta montaña late una fuerza ciega que se estrella contra el cielo verdoso. Allí aletea la soledad indómita del cóndor. Los primeros cuadros de este legendario dirigente sindical, actor de cine mudo y bohemio empedernido, no permitían adivinar lo que sería su obra futura. Su realismo ingenuo denuncia, sin embargo, la conmovida solidaridad ante la imagen descolorida de la pobreza. En este jarro tiembla la firma de uno de sus más famosos lienzos, el Yatiri. La mano del adivino y brujo lee el destino de tres mujeres en las hojas sagradas de la coca. Esta luna diurna y el cielo transparente cruzado de pájaros es característico de un pintor atento a su contorno. Borda rescata así no solamente la forma exterior de su cultura, sino también el rito, la leyenda. Mientras estos tres fundadores, Borda, Núñez del Prado y Guzmán de Rojas, combatían por la construcción de una imagen plástica de nuestra identidad, la ciudad permanecía, aparentemente, anclada en el pasado. Mientras nuestros mejores artistas volcaban la mirada liberada hacia sus semejantes, los caballeros de la época podían seguir despreciándoles tranquilamente. Nuestra sociedad no era todavía capaz de mirarse a sí misma. En eso reside la fuerza del arquitecto Emilio Villanueva. A través de una larga paciencia creativa, este fundador llevó a la calle el rasgo más inequívoco de nuestra personalidad cultural, la severidad lineal de Tiahuanacu. Todos los detalles de la Universidad Mayor de San Andrés revelan las huellas de este indagar sobre lo propio. A partir de Villanueva, nuestra modernidad tiene raíces. Todos los críticos coinciden en que la Guerra del Chaco marca el inicio del arte contemporáneo boliviano. Su característica más marcada resulta ser la respuesta genuina y creativa que dan los artistas a la crisis total de la sociedad. Su sello es humanista, es catador de una realidad dramática y maravillosa, es solidario, es bandera germinal de la futura patria latinoamericana. La crisis total lleva a la revolución total, social y plástica, económica y arquitectónica. Los cambios que acaecieron en todo el continente asumieron en Bolivia particular intensidad. El pueblo, como había sucedido antes en México, realizó una reforma agraria, nacionalizó sus minas y derrocó a la vieja sociedad a través de una insurrección armada.
Esta situación contradictoria llevó a los artistas ante una encrucijada. Unos optaron por una búsqueda personal, eludiendo todo lo que sea asumir directamente una realidad ajena e inaprehensible. Esta tendencia llevó frecuentemente al abstracto y al abandono de la tradición que desde Guzmán de Rojas había convertido el arte en instrumento de comunicación social. La máxima representante de esta tendencia es María Luisa Pacheco. Roto su vínculo con el hombre, Pacheco no deja por eso de expresar, inequívocamente, el color rocoso y celeste de su patria espiritual. María Luisa Pacheco era una artista perfectamente capaz de expresar la tristeza que ostenta la auténtica hermosura. La segunda tendencia es la que cristaliza en el grupo Anteo de Sucre, fundado en 1949 por Gil y Jorge Imaná, Lorgio Vaca, Walter Solón Romero y otros. El grupo Anteo recoge los postulados del muralismo revolucionario mexicano y abre aún más los caminos inaugurados por Guzmán de Rojas, Marina Núñez del Prado y Arturo Borda. La imagen de la rebeldía caracteriza el muralismo boliviano. Es un arte que tiene sed de multitud, de pleno sol, de signo repartido. La identidad nacional adquirió aquí por fin reposo, punto de partida. Nuevos arranques aún más audaces, oníricos, polifacéticos, brotarían de este ámbito fértil. La auténtica búsqueda no tiene empero fin. Su imagen es un camino largo, blanco, sin término. Durante la primera mitad de nuestro siglo, un puñado de artistas visionarios planteó los fundamentos de un arte nacional, audaz, humanista y estremecido de belleza. Era su respuesta ante una crisis que trajo vientos de revolución, nubes preñadas de amenaza, frustración y el anhelo siempre renovado de conquistar territorios vírgenes para la expresión auténtica del hombre americano. En el camino dejaron, con sacrificio y dolor, las criaturas más preciadas de su sangre. Este recóndito mundo de símbolos combate por nuestra identidad mestiza, preñada de futuro. Los bolivianos actuales somos los hijos de la patria que ostenta como un deber de latinoamericanismo radical el nombre del libertador Simón Bolívar. Los dueños de la fuerza recóndita y maravillosa del nuevo mundo, los herederos de una tradición plástica que crece en el corazón del continente. Hoy resguardamos, gracias a estos fundadores, una cantera de donde sacar fuerzas para afirmarnos en medio de un mundo que a ratos parece estallar. Nuestros artistas nos dieron armas para confiar en nosotros mismos, para creer en el futuro de América Latina.